Mi nombre es Leandro Morgenfeld y junto soy historiador de la Universidad de Buenos Aires y junto a mis colegas Max Paul Friedman de American University y Luis Suárez Salazar del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana vamos a dictar en forma conjunta el seminario de Estados Unidos-Cuba, un giro histórico que impacta sobre todo América Latina. En este seminario vamos a recorrer la historia ¿sí? de este conflictivo vínculo bilateral ¿sí? en el periodo pre y post revolucionario y vamos a analizar el impacto de las últimas medidas anunciadas por Obama y Castro en diciembre de 2014. Vamos a ver cuáles son las causas de este giro, las causas geoestratégicas, económicas, electorales, generacionales, ideológicas, y también los alcances y los límites de estas medidas anunciadas recientemente por ambos mandatarios. Eh, sin duda, la Revolución cubana marcó un parteaguas en la historia de toda nuestra América y en el vínculo también con Estados Unidos. Recientemente todos los países de la región en distintos foros impugnaron las sanciones de Estados Unidos contra, eh, contra Cuba, vienen demandando insistentemente el fin del bloqueo y por este motivo va a ser muy importante analizar en detalle ¿sí? cómo impactan estas medidas que anunció fundamentalmente Estados Unidos en relación a la distensión histórica con Cuba. Hay dos objetivos fundamentales de Estados Unidos con este giro en su política exterior hacia Cuba. Uno es tratar de forzar un proceso de transición plena hacia el capitalismo en la isla, que para ellos va junto con la mano del colapso del fin del régimen castrista, y por otro lado debilitar o dar la influencia del eje bolivariano en América del Sur y en el Caribe, que fue bastante importante en los últimos años y que Estados Unidos intenta con esta recomposición de las relaciones tratar de debilitar este eje muy antiestadounidense en la región. Vamos a analizar en particular el impacto en la historia en la actualidad del vínculo bilateral al interior de Estados Unidos, sí, donde ya se empezó un debate muy importante entre los que están a favor y en contra de la extensión con Cuba. El propio Congreso norteamericano a partir de enero del 2015 va a estar dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano, por lo tanto hay dudas sobre hasta dónde se va a poder llegar con los anuncios de Obama, sobre todo con el levantamiento del embargo del bloqueo contra Cuba. Cómo impacta en Cuba también, que hace algunos años viene implementando una serie de reformas económicas. ¿sí? Y cómo impacta en toda América Latina, que en este momento se debate entre distintos proyectos de integración en parte antagónicos. ¿no? Uno puede ser la Alianza del Pacífico y otro la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, el Mercosur, la CELAC, la UNASUR y otros proyectos de integración regional. En ese sentido, también vamos a abordar en el seminario el análisis de los resultados de la séptima Cumbre de las Américas, prevista para realizarse en Panamá en abril de este año. Nuestro seminario va a empezar el 25 de mayo, un mes después del final de la Cumbre, y esta Cumbre va a ser interesante porque va a ser la primera de las Cumbres de mandatarios regionales en la cual va a participar el gobierno cubano, es decir, la primera vez que van a estar los mandatarios de 35 países de la región. Por lo tanto, esta cumbre va a ser un buen termómetro para analizar el estado de las relaciones interamericanas y qué nueva política pretende darse Estados Unidos hacia los países de la región. Bueno, los invitamos a inscribirse y a participar en este seminario, entonces que a lo largo de 12 clases va a recorrer la historia y la actualidad del conflictivo vínculo entre Estados Unidos y Cuba y cómo este vínculo condicionó a partir de 1959 y condiciona hoy las relaciones interamericanas.